Como Giovanni Antonio Hernández Betancourt fue identificado un hombre que al parecer atentaba física, psicológica y verbalmente contra sus padres. La sección Alcaldas de la Fiscalía General de la Nación dio a conocer durante las audiencias concentradas que el procesado, al parecer, de manera reiterada golpeaba a sus padres, a quienes además amenazaba de muerte. De la misma manera, fue posible establecer que el procesado presuntamente exhortaba sus pertenencias a los adultos mayores. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.